Este es el palacio de Ubud, que queda en la isla de Bali, en Indonesia. Solo una pequeña parte del palacio, del antiguo palacio, es la que está accesible para visitas del público. La mayor parte del palacio está clausurada y no se puede visitar. Sin embargo, lo que es visitable es muy hermoso y muy impactante. Hay templos y altares por todas partes en el jardín. Y un montón de entradas que están clausuradas y que no son de acceso permitido al público. Es un barrio de la región de Ubud, en Bali. Hay mucha naturaleza, mucho bosque. Cada casa, cada vivienda, cada restaurante, por más humilde que sea, reserva una parte importante de un patio dedicado para un templo privado. O sea, cada casa, cada restaurante, cada comercio tiene su propio templo. Así que este es un barrio, la región de Ubud, que es hermosa. Este es el sistema de riego de los campos de arroz en Bali, la isla de Indonesia. La región de Ubud es famosa por los campos de arroz, los arrozales. Aquí estoy en medio de una zona de arrozales. Como siempre, nos falta un templo balinés hindú. Y el sistema de riego que tienen los campos es bien interesante. La idea es que se aproveche toda el agua que escurre por los campos de arroz para ser reutilizada en algún otro campo. Por eso cada uno de los campos están en desniveles.